está ahí. Dice que en el pastel. O sea, yo lo estoy viendo. No, a mí no me dejan. ¿A ti tampoco, Tena? Ahí viene Tena ya. Oh, me aparece otra cosa, dice, este contenido no está disponible en este momento. Espérame, profe, no vas a ver para dónde ir. No manches, se jala este bien feo. No me hace caso este camión. ¿Y el de Facebook? ¿Qué? ¿Y el de YouTube? Volver, dejar, intento. Ahí está. A ver, el de Facebook, Nel. Ahora el de la YouTube. A ver, vamos a ver, está adentro. Ya. Sí lo dejó. Así. Uy, también me veo. Ah, chinga. ¿Cómo que también se ve? Sí, pues en el en vivo. Listo, cuando quieras. Adelante. ¿Dónde va, profe?
Diana, ¿no traes la luz prendida, loco? Erga, 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 ¿qué pasó, Tena? Te llaman frenos. Está muy ajustado. ¿Cómo, cómo? Tiene mucha sensibilidad. Tiene mucha sensibilidad. ¿En qué cámara vienes? En la 1. En la 1. ¿Y estás jugando con el mouse? Con el volante. Ah, cabrón. Ese carrito viene dando guerra. ¿Ya vio cómo vengo manejando yo, profe? Sí, vengo atrás de ti. No, pero no he visto cómo vengo, cuáles son mis talentos para manejar. Sí, estás metiendo velocidades, quitando velocidades. No, no estoy viéndolo en vivo, vea. Ah, sí, la pura pericia. Vengo manejando, o sea, mirando para atrás todo este tiempo. Sí, pues, o sea, traes la cámara de frente y me ves a... todo. Por eso te dices cuenta que... Tena estrelló. Que no venía para empezar. Que no traía los luces. Que bueno, ¿cómo sabe? Ah, ya sé. Nomás que yo no alcanzo a ver al Tena muy bien. ¿Está bien atrás o no? Hey, ya lo veo. Ya lo veo muy bien. ¿Dónde? Ah, ya, ya lo vi. Cambio de juego. ¡No! Ese no era el cambio de juego. El chiste no era chocar. La idea no era meterse. ¿Dónde? Ah, ok. Ya, juez, no hay diésel hasta pasar. ¿Cuánto te queda? Píquele la I. Y te cambia y te dice en el tablero, te va a decir cuántos galones te quedan. A la I con puntito. ¿Viste el letrero de abordar? No, ¿qué decía? Que te pongas atento al
mareos. ¿Qué okay. te dice eso? Que vienen muchas curvas. Mira, esta calle aquí, ven que tiene postes nomás, palos ahí, para no chocar. Bueno, eso, si le chocas, te atascas. O sea, si lo tocas, te vas a parar en seco porque no es pared, es poste, pues. Es por eso que aquí no hay para dónde hacerse. No hay para dónde hacerse. Viene uno enfrente. No, lo voy a prender porque mira, está bien hermoso aquí. Voy a prender, espérame, tápense los ojos. No jodas, está chulo esto. Yo no he pasado por esta, ¿eh? No. Manches, se ve chulo esto. Hay policía acá enfrente, ¿eh? Pero no vienen carros de enfrente, entonces todo bien. Agua, porque los postes se cayeron. Haz de cuenta que al principio era como que rueditas de entrenamiento. Y después dice aquí, ¿sabe qué? Ahora sí, ya está solo. Así que, goodbye, te vas a ir al... Ah, oh, profe, profe, frené. Porque quiero voltear la cámara otra vez para ir viéndolo a todos. Mi vuelo. Tráfico de enfrente. No la puesto, mira. ¿Quién perro nos miramos de la neta? Esto va a ser buen contenido para hacer un short de YouTube o de Facebook, ahí, mira. Porque se mira bien chingón este video. Los tres pa en línea aquí. Ay, güey, casi me caigo. Oye. Dena, vengo manejando al revés, ¿eh? Y viene de subida, ¿eh? Sube, 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 sube. Chat, valió verga. Cambio uno, al cambio uno. Ábrete, sí. Ábrete la no, derecha. No, dale un llegue. Ok, bueno. Es que venía... No sube. Dale un llegue tú, Tena. Ahí está. Ya arranqué. ¡No! Ya arranqué, pero me iba para abajo, ya lo vi. Sí, vi, te ibas para allá. Ibas. Quedé con la llanta de enfrente colgando. No, y si no freno te pego y te mato al barra. No sé si, profe. Pues que vería. Te frenaste de un jalón. Perro. Ándale. Ah. Aguántala, no le vayas a dar porque se cae. Uy, yo también. Otra vez.
Basado en atrapadito. Igual que todo tu matito. Ah, oh, la poli. ¡Piup! Claven todo. ¡Ay, a virgo! Es un pedo manejar al revés esto, ¿eh? Siento re feo cuando me voy a caer. ¿Y eso qué es de mentirita? Sí, me va a dar un infarto aquí, cabrón. Yo guardo. Una pirinola, loco. Uy, me voy a matar. Ay, frené, por pendejo. ¿Se marea, profe? Yo me mareé. Vamos, tan solo. Tena, ¿valió la pena o no valió la pena? Bueno, desde ese rato, desde que te falta el mapa, ha valido la pena el día de hoy. Sí, la neta es que te me ha patado bien, perro, uchis. ¿Quién se cayó? ¡No lo vi! ¡Adiós, Tena! A ver, corre, vamos a ver. Hola, cosas. Bueno, me voy a entrar como él. ¡Ay! Mira, Tena. Alíñate así más o menos como estoy alineando yo y le picas F9 y pum, vas a volver a caer acá arriba. ¿Verdad? Agárrate un tramo que esté plano y que la cámara esté derechita en el camino para atrás. Cabrón, ¿y dónde quedé yo? No sé ni dónde. No, le atinaste. Pues pígale el cero otra vez. Cero. Cero para que no te para que no te mueve la cámara. No, ahora sí se te mató. No, el camión deja lo que se vaya, no se daña. Tú, pero cuando te empieces a brincar así, pícale el cero de volada para que no te mueva la cabeza a ti, para que no te marees. Exacto. Haz de cuenta que empieza a brincar y tú, ¡buah!, te sueltas el espíritu, pues. Otra vez, hasta que no lo perfecciones, Tena. Aquí tienes, aquí cagándola es como la aprendemos, ¿no? Sí, empiezas a manejar mejor después con el tiempo. O sea, la cámara cero yo no la sabía mover. Estaba mandando un estado, güey, valió verga.
Oye, Ya ven el celular que es malo, güey, ¿no? el Tena ya está allá enfrente, el Tena, no manches. No manches, ¿qué onda? Avísanos. Es mago este. Vengo de los mejores, güey. ¿A dónde, profe? No es así. Tiene montañas de verdad. No traigo nada de dulce. Mande. No traigo nada de dulce. ¿Se te apagó el carro? ¿Qué? Píquele el F7. Frénale. F7, después al 2. Enter 2, enter. ¿Me conectaron los dos? Sí. Se cayó la transmisión. ¿Los dos? Hey. ¿Otra vez entonces pasó ¿qué? Como antes? Sí, no, ahorita. Es que...
meter. Ahorita yo creo que si lo vuelve a sacar, se meten ustedes dos en una sala y ya. Ya yo termino esta. Porque ahorita no estaba pasando cada rato, era el profe que no podían jugar conmigo por alguna razón. ¿Está viendo la transmisión, profe? Fue un chinga verguiza, ¿ya vio? Ay, 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 me viene coleteando. Otro terreno. ¡Sas! Sí, ¿dónde están? Carga, carga, carga. Ahí donde va el profe hay una gas. Sí, se me olvidó. Ahí me regreso a esperarte. Ah, me quedé sin combustible. Francisco Trujano. Ay, no hagas eso. Sas. ¿De nuevo qué? Tu cámara cero nos sacó de nuevo. ¿Neta? ¿Eh? Un poco. ¿A ti no va a tener? No, güey. ¿Ya se te dice? No, todavía no llego, güey. Ah, ok. Ya se me acabó y tuve que parar. Ya vas a llegar, ya vas a llegar. Dice que aquí hay una gasolinera Pemex, ¿dónde? Ya las vi. De Huachicol, güey. Puro Huachicol. Ya viste que Pemex tiene gasolineras actualizadas. Ándale, así son las gasolineras. Volvió a sacar la verga.
Métense a jugar el profe y tú en otra sesión. A terminar esta ruta. Ahí está, profe. Hey. Abre una ruta, un servidor y mándasela a Atena. Sí, pero estoy contigo. Ya se estaba conectando. Se va a volver a conectar. Ya la última vez. Ya si se crashea, pues ya me nos cambiamos de servidor. Oh, qué madre, no la tiene. Ya, se cayó de nuevo. Olvida. Terminada. ¿Termina qué? Sí, ya me sacó otra vez. Por eso. ¿Vas a abrir la sesión para ti, Patena? Tiene más megas de subida. Hora de acontecer. ¿Mande? Tiene más megas de subida, De subida, yo nomás tengo 25 nomás. Yo tengo 10, entonces no cuenten conmigo. Pero ya cancelé el cargamento. ¿Eh? Ya cancelé el cargamento, digo, ya valió verga. ¿Por qué lo cancelaste? Venía lo más verga ahí. Me equivoqué. Iba a volver a cargar gasolina, como dice. Apreté F7, güey, pero apreté el 1 al 2. Ya lo hago por pura. O sea, en automático, güey, no lo vi. Vale. Hey. Se me apagó el celular, a ver. A ver. Bueno, es que también se nos cae porque. Juego, pues es más remoto. ¿Por qué? No, es que es el juego, ¿no? Por eso, no está. Es la conexión. ¿Y ahora saben verguisa ese? Bueno, yo aquí voy a pasar en verguisa por aquí, por la ruta. Me la tengo que chingar en 10 minutos o menos. Perengo le diga galentes en la cama, me porto bonito. Me remando a la noche, ¿qué lado vas a salir?
Soy una dick, ¿verdad? Ey, te ando viendo ahí. Soy una máquina para esta madre. Y con el puro mouse, ¿eh? Aquí lo vengo pisando, 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 pisando. Y ya tengo el sonidito del motor, ya lo tengo bien ubicado. Vengo a la misma altura que tú por ahí. Aquí está atrás. Motel Cristiano, Motel Cristiano. ¿Cómo se pone de día? ¿Eh? ¿Cómo se pone de día? E-set-time-espacio. Otra vez. ¿Get? ¿E? De gato. ¿E? Ok. Guión bajo. Ajá. Set. S-E-T. S, set, set. S de Samuel, E, T de Tito. Ajá. Guión bajo. Time. Como tiempo, time. Time. Espacio y la hora que quiere que sea. En 24 horas. Formato último. 08, ¿no? ¿A 8 de la mañana? Sí. Ah, ya quedó. Ya me están pintando aquí, ya que me mueva aquí con de su mano. Y no me voy a quedar todo el día ahí. ¿Iré, profe? Cascada con geysers. ¿No vio? Sí, sí vi. Ahora mátate ahí. De bajada, profe. Casi te matas, ¿verdad?
y atascada. No puede salir. Ya. Ya está. No, no, estamos en vivo. Teslas. No, y el que fueran Teslas, no saben de qué no están. ¿Cómo se manejan de satélite? ¿Que manejan solos? Ajá. Es por GPS y inteligencia artificial. ¿Dónde va usted, profe? Ya, en las curvas ahí. Ya casi para llegar a donde está. Solo que es un pequeñito problema. ¿Qué cosa? Ahí está. No. Vas a decir, no, profe, no. No, profe, no. Hijo de su pinche motherfucker. Ves WhatsApp para que veas cómo quedé. Déjame prender el celular. ¿Cámara cero? Ah, no, ahí sí tiene que ser cámara cero. A ver, dime cómo salgo. Cámara cero. Sí, no, no lo pienso dos veces. Estaba checando que a ver si eran las vías del tren o si eran en la carretera donde vengo, porque está rara esta. ¿Por qué está negro el puente? El puente está bien color, bien colorido. Erga, choqué. No, pues, no, se ve que es amarillo. Bueno, yo pasé y es amarillo. Los de acero es amarillo. Pero usted está viendo mi transmisión, usted puede ver lo que yo estoy viendo. ¿Eh? Usted puede ver lo que yo estoy viendo, ¿no? A sí, mí todo está normal. El puente se ve negro. Profe, mi puente no está negro, mira. Está, es gris, es concreto, es no sé, es el puente. No, me refiero a los de herrería. Ok, sí, pero pues la neta se mira negro, cafecillo, es herrería. Pero así como lo traigo yo, de amarillo. Comido. No importa. Abajo está la... Luzquilucan está ya en el Edo de México. ¿Y eso qué es? Huizquilucan, un pueblo. Una pequeñita ciudad.
mate, profe. Casi. Oye, ¿cuándo empecé con la cámara? La cámara 2 hoy, ¿verdad? No, ayer. 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 Ya va, voy a sacar. Mira, tú traes doble. Puente doble, ¿ya viste? Puente doble. Sí, observa abajo de ti, ahí está el puente. Abajo está la rieles del tren. Las vías del tren, ¿no? Ey. Así te va a ser el peje que se ha hecho, ¿eh? Oye, nos quedan 2000 kilómetros. ¿Llamero? ¿Cuánto fue la... 2500. El TPN, vamos a tener el contrato, Eureka. Ya vamos a salir de aquí, ¿no? Del mapa que hoy exploramos. Don Peringo, Lady Gaga, lentes en la cara, tú sí la vas. Sí, estamos en la misma curva. Pero no, ¿dónde mismo? Sí, a ver, frenate y voy a tomar una foto. Ah, ya me pasé yo. Ahí voy. Y ahora resulta. Oh, qué verga, ¿cómo estamos? Que no puedo ver la foto ahorita. Ah, no, yo la tomo luego la vez. Ah. Llevamos ahí. Continúa tu camino.
Profe, ¿por qué me choca, profe? ¿Yo? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? De repente choqué y no vi a nadie. Mira, mira pues. Sí, ahí exactamente también me pasó lo mismo. Puta, ahora resulta que todo lo que hago yo lo hace usted. Ahí, ya pasaste la gasolinera. Ah, mira. Tú lo estás viendo la gasolinera. ¿Cuál gasolinera? Ahí enfrente se ve. Te la vas a ver. Ay, güey, qué miedo me dio. Oh, mala de frente. ¿Está chocando mucho? Me estoy quedando dormido. Literalmente voy conduciendo y voy con los ojos cerrados, o sea, o ido, dormido en mente y despierto en cuerpo. Atormentado. Yo he chocado, sí. Casi me moría. Y Diosito dijo, nee, ni madre, tú vienes aquí a hacer algo, güey. Espérate, tú no lo has hecho. Yes. Ok, todo me copia. Compa Vladi, ¿te acuerdas de la canción? Saqué un pase de lavada para activarme, ya con ansias de jalarle a un veneno es polvo de ángel. Y pa' relajo soy perro bravo y no se me agüite que yo aquí traigo de lo mejor para el levantón. Se prende un gallo para elevarse, la buena vida le gusta darse y hace fiesta y hace el amanecido. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¿No sé ni con qué choqué? No, no me diga que choqué con el pinche poste como en la vida real. ¿Dónde viene, profe? ¿A dónde? Atepenene, algo así. Ok.
saliendo de Tepenene. Oh, estamos en el mismo puente. Así. Es que vamos a subir, güey. ¿Dónde va, profe? Muy, ya voy más adelante que tú. ¿Por qué? Cuando salgas vas a ver que va a ir subiendo, se va a ir subiendo la autopista, vas a ver. ¿Quién? Ah, ya pasé por ahí. Madre, o sea, por voltearte a ver. O sea, ya me va ganando. Ahora resulta. ¿Eh? Y ahora resulta verte, que te crees el más bello monumento. ¿Y ese quién es? Soy el belicón, el que no se mueve sin traer un convoy, el que de la cabina ahora navega el control. Y le pegué la patrulla. Cómo me he divertido con American Trucks. Oye, este motor. Ay, ay. Oye, ¿qué difícil aprender usted? No, para nada. Hi, my name is... Porque yo estoy peleado con él. Mira, es pop the trunk, I open up. Abre la cajuela o te la voy a abrir, dice. Pop the trunk, I open up. I sold my soul for a good price. Vendí mi alma por un buen precio. Es que fíjate, el pedo aquí es que los maestros no les importa el inglés formal. Y está muy cabrón porque, a ver, ¿quién habla español formal, güey? No, espérate. El problema aquí es que los maestros y las maestras no les importa lo suficiente. Son maestros por el dinero, por la raya, porque les va a dar buenos beneficios, no porque tengan amor a enseñarle a los niños. La mayoría, hay algunas personas que son apasionadas. La mayoría de los maestros dice, ay, este niño es problemático, pa' afuera. En vez de decir, a ver, ¿qué tiene el niño? Ah, no, tiene ADD, no, mándelo a la escuela especial. ¿Qué especial va a ser? Póngale una pela a la verga ahí para que se alinee la verga y no me lo eche a perder toda la vida. A mi hijo, me lo querían sacar de la escuela, me lo querían retener. Le digo, reténgame a la pinche maestra, la verga, que es la que no le enseñó. Si el niño, es que el niño no pone atención, pues que usted no sabe cómo llamar la atención al niño. Su trabajo de maestro es poder vincular la comunicación que usted quiere dar. Usted quiere dar un mensaje, comunicarle algo al niño. Para que el niño aprenda, tiene que interesarle, si no, no va a aprender. O usted, a ver, véngase, vamos a enseñarle videojuegos. Ni un centavo me va a poner de atención. Porque no le interesa. Entonces, haga la conexión.
pero no le importa lo suficiente a las maestras y a las maestras para hacer ese esfuerzo adicional que se ocupa. Van por la paga nomás. ¿Cuánto vale un maestro allá? ¿En dónde? Allá, está pidiendo. Pues para madre yo no estoy allá. ¿Cómo cuánto gana, no? No tengo idea. ¿Qué? En Estados Unidos ocupa 100 mil bolas para mínimo. Ahorita el mínimo para poder estar, decir, estoy más o menos, son 100 mil al año. Por esa razón, canal, yo me metí a estudiar ciencias de la educación. Y en el doctorado voy a empezar a hacer una investigación para ver qué tan viable es que los maestros, aparte de llevar una carrera, que también se lleven en materias de tronco común, materias de pedagogía. El problema. ¿Por qué? Porque mira, un ingeniero termina de estudiar. Soy ingeniero de informática como la gelatina. Nadie le va a quitar los conocimientos como que aprendió o adquirió en la universidad. Y por eso estudió, ¿no? Informática. Pero de educación no sabe ni madre. Y ese es el problema. O no encuentran una empresa que los contrate, ingenieros informáticos. Se meten de maestros. Se meten de maestros. Pero no saben enseñar. Aunque sea del maestro, pero no saben enseñar. Y yo metí un round con mi maestra, una maestra de la investigación cualitativa. Me dice cabronazo y yo dije, la maestra no sabe ni siquiera sabe. ¿Cuáles son las prioridades de la educación? Entonces, ¿cómo enseñas? ¿Solo porque ella tiene conocimientos informáticos? Está bien, yo no lo niego y tampoco lo voy a respetar. No, espérate, ahí dice un comentario, no lo niega. Está bien, si sabe eso, es un bono al saber pedagogía. Le va a ayudar mucho. Pero lo principal y lo primordial es saber enseñar. Y ya saber informática viene como un extra. Tiene un extra, pero no tiene la base. Por eso. De la pedagogía. Por eso digo. O sea, está bien que sepa lo de la informática, pero la pedagogía no viene a ser suplemento al que usted sabe. Informática, no, que usted sabe informático viene a complementar que usted sabe pedagogía. Claro. Así es como debe ser. O sea, tiene que tener la base. Claro, entonces mi propuesta es que las universidades deben incluir en el mapa curricular materias educativas, por lo menos en el primero, segundo, del cuarto. Quinto y sexto semestre, o en su defecto, dependiendo de la carrera. ¿Usted cree en que la depresión es una enfermedad? ¿La depresión? Sí. No la considero que una enfermedad. No es enfermedad, ¿no? Usted es un estado emocional. Exacto. O sea, yo me siento depresivo. Pero no soy depresivo. Pero no estás. ¿Sí? Es lo mismo que cuando yo, siendo hombre, digo, yo me siento mujer, ¿no? Pues cada pues quien, pero sigue siendo un hombre. No es que usted no sé qué país se declaró. ¿Aquí es hombre o eres mujer? Sacamos ideología pendeja de que. Espérame, no podemos hablar de eso en Facebook. Nomás podemos hablar de los maestros, sí, pero de los de género no podemos hablar. No se puede hablar. En Facebook no. Y fíjate que es muy despertada su ideología de cada quien. Sí, es que yo respeto que yo me quiero sentir como gato, yo me quiero sentir binario, yo me quiero sentir pansexual, lo que tú quieras, está bien, te lo respeto. Pero
eso no viene a cambiar la, para mí no viene a cambiar de que el género, o sea, eso es científico y eso es biológico y se acabó, o sea, eso o eres o no eres. Que te puedes sentir así que quieres ser mujer, está bien, tienes el derecho, claro, eres libre. Siéntete y vístete como tú quieres, o sea, siempre y cuando no molestes a los demás alrededor, perfecto tú. Sí, pero sí supiste que empezaron a hacer, ¿verdad? ¿Qué empezaron a hacer? Por ejemplo, yo puedo ir a Chile y me meto al baño de mujeres. Ah, no, no. Ahí es donde se la, ahí es donde se trocaron, ahí es donde se entroncaron. Entonces, según esto, yo me siento mujer por estar trabajando. Qué madre. O sea, tu ideología es tu ideología. No. Pero la biología es otro pedo. Un poquito más adelante de los baños y todo ese rollo, las olimpiadas, nació hombre, ok, nació hombre, se hizo la cirugía, ya es mujer, ok, está bien, cambio de género, se mete a las olimpiadas y le gana a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque biológicamente es hombre, es más fuerte. Y ahora las mujeres, es justo que las mujeres compitan con alguien que tiene físicamente, biológicamente, tiene ventaja. ¿No justo? Y así pasó. Llegaron las olimpiadas y de que, ah, cabrón, o sea, ganó el hombre, hombre y mujer, el hombre y mujer ganó. Pero le quitaron las medallas. Sí, es que... Y después hubo muchos casos de esos. Estaba jugando billar, liga de mujeres, y se saluda en todo el rollo y se da cuenta que la persona es transgender y le dice, no, la mujer dice al ¿cómo se llama? Al referido, no sé cómo le digan al billar, le dice, no, no juego, muchas gracias, me retiro, bye. Y yo, ¿por qué no jugaste? Es que yo no vengo a jugar con hombres. Yo no vengo a competir con un hombre, dice. Porque era transgender, pues. Es que, no sé, durante el COVID, la gente, las compañías empezaron a hacer mucho, mucho caso de eso. Cuando yo la primera vez que miré eso de que en las solicitudes o en las aplicaciones decía, ¿cómo te identificas? He, she, her, o it, o no sé qué verga decía. Y dije yo, ¿qué son esas cosas? O sea, una cosa es que sí, o sea, así quieran sentirse, quisieran, y otra cosa que ya oficialmente en una aplicación de trabajo, ponme ahí cómo quieres que te identifique porque no quiero faltarte respeto. No seas mamón, si se falta respeto, pues chinga, es problema de él o de ella. Está como si yo soy flaco. Cabrón, eres gordo. No, yo me siento flaco. Y me dice, hey, flaco, hey, gordo. Ah, chinga tu madre, me ofendí, que no sé qué rollo. No mames. Estoy gordo. O sea, ¿cómo me voy a ofender? Y no me lo están diciendo culero. O sea, no me lo están diciendo para ofenderme. No mames, como cualquier otra persona, hey, gordo. Y me voy a ofender. Hola, señorita. ¿Cómo le puedo ayudar? Güey, te miras como señorita, ¿por qué te vas a ofender? Ahora él tiene que estar en tu cabeza y saber lo que a ti te gusta que te llamen. No, mamá, esa, o sea, cuando los videos que salían de TikTok, de que, verga, ¿qué pasó aquí? Mira. ¿Qué hizo? ¿Qué, profe? ¿Qué hizo aquí adelante, profe? Ya me imagino que andas estampado y haciendo tráfico. Ya pasaste por ahí. A ver, si ¿sí es el mismo lugar donde lo acabo de pasar? No, no es el mismo, pero estaba volteado un taxi, un trailer. Un chorro de tráfico. Oh, sí, es el mismo lugar. Están chocados. ¿Te pesa los ojos, profe?
tarde día. Hoy todavía no salimos de aquí, ya son las 3 de la tarde de la mañana. Cuando cambié el rede eran las 8. ¿Cuántos kilómetros le quedan? Uy, 1800. ¿Cómo me va ganando, profe? Si yo voy en vergüenza. ¿No comprendo? Y no está crasheado. La revisé toda. Tenía que cruzar. ¿Usted ya pasó para vivir a Montserrat? Ah, creo que ya. Vas a llegar a donde están las torres eléctricas, ¿no? United States, Curecas, San Andrés, San Antonio y aquí, ok, entonces vamos a los United States. ¿Y aquí dónde estamos? Ah, ya vas a llegar donde, donde voy yo. ¿Pero aquí dónde estamos? ¿Aquí? ¿Aquí qué es? ¿Qué es el país es este? Se llama Fabio, ya pasamos, es que no sé cómo se llama el país. ¿Ya viste los ovnis? Aquí te los vas a ver. Mira, aquí hay Electra, mira. Dice Electra, ¿no? Pues yo lo veo y digo, dice Electra también. Mira el avión de DHL, el Omni. Otro Omni. Otro Omni. Y ya va. Ándale, acabo de escuchar ahí. Vamos a United States Electra. Un despierto. Vamos, ahí vamos. Oye, a ver, pero ahí contigo se ve todo quemado, todo café en el pasto. No se ve tan bonito. Respingo yo ya, ya, ya tengo todo bajo control. Ahorita choqué, pero le pegué adrede. Me sacó de control. ¡Uch! Pongo freno de mano, volteo y fugo para adelante. Oye, güey, fíjate, tu bar, la barra de contención se ve negra, Sí, porque no, no, los gráficos no cargan. Cuando está algo negro, porque los gráficos no encontraron el archivo o no lograron cargar el archivo bien. Me parece la bandera de Estados Unidos, Ya vamos a llegar a papel. Ya. ¿Dónde va usted? ¿No he llegado a San Andrés, a San Andrés todavía? No, ya, ya voy a llegar. A ver, tú vas en Montserrat, ¿no? Adelante. Mira todo lo amarillo que dejamos allá, cubrimos un buen tramo, ¿verdad? Tú te dices que este mapa, aparentemente, las distancias son... Cuando ya estás manejando, la ruta con el que te encanta. Ya tú ya vas a llegar a...
Entonces, usted quiere ser su ciudad y agregarla aquí a este mapa. ¿Usted también se cambia de la cámara 1 a la cámara 2 todo el tiempo o no? Hey, ya. Desde ayer ya aprendí. Pero así que como le hago yo, de que cada rato andan a 1, después repiten a 2 y le sube. Ah, sí. Freno de mano, freno suelto. Bajo de cambio, subo cambio. Cuando estoy en la 1, mira, ¿está viendo mi cámara? Voy a entrar. Mira. Voy a llegar al entronque de San Andrés. No sé dónde vas tú. Ya. Mira, y allá traigo un celular, allá traigo un mapa de aquel lado, traigo un mapa en el centro y un mapa a la izquierda. Entonces, profe, ¿va por las cariñosas? Vamos. ¿Cuánto sale una cariñosa ahí? ¿Cómo? Hay unas que están bien bonitas. Y están buenas para la plática. ¿Dónde andas? ¿Qué te regresaste? Aquí vengo yendo a Eureka. ¿Qué es de Eureka? Ahorita me vas a ver. Ah, no, ¿verdad? Me falta una chichi para llegar. Lo voy a guardar allí en el restaurante de Chanis. ¿Cuál es Chanis? Se llama Chanis Take Out.
traigo un carro abajo, no manches, ¿cómo se mete ese pinche carro? Te digo. Buena pregunta, ¿cómo se metió el carro? No lo sé. Fuck, me metí una calle antes. Foto para que veas y te preguntes cómo se metió el carro ahí. No, no sé. Ya te pasaste. ¿Cómo? Ay, te dije que me iba a quedar en el restaurante Chinese Food. Es que yo quiero dormir acá en el hotel, en el hotel chido. Una sábana bien perrona, la almohada chingona, el chocolatito de menta, la almohadita, una jacuzzi. Ahora sí, suban las cariñosas, por favor. Me gustan las chiquitas, o sea, la quita acá. No, no me gusta tanto porque yo estoy grande, pues entonces grande, grande, como que no. Uso manteca por todos lados. Ahí te va, Vamos a mandar el video. ¿De qué? ¿De cómo se metió el auto ahí? Ah. Lo traigo, quién sabe. Si sí sé dónde está el hotel, ¿verdad? Pues muy adelante de donde vas. No, ahí en el hotel de la cámara. ¿A dónde? Sí. Lo voy a avanzar bien. El carro quiere quedarse ahí. ¿Ya me lo mandó? El videito ya salió. ¿Cómo se metió? No sé. Tu café. Aquí me voy a quedar y a mí no me gusta la vuelta. Ya voy a llegar, profe, ya voy a llegar. Ahí está la cámara. Muy bien. Ah, ya vi la camita, ya. Ah, nomás es aquí, ok, ya. Ok, le tengo que hacer así. Es al lado de la... No, la le tira, no, ¿no? Es cámara, no es video. Entonces, cuando es cámara, es así, mira. Y lo único, nomás tiene que salir el lo que está atrás. Ah, esa es una cámara, sí. Uh-huh. Así. Ya no sube más. Nos lo ponemos acá, sí. No, pues no va a salir el camión.
colección. Y después nos vamos al menú. Sávete. Sávete. Éxite. Perro. Pido. Se cierra la sesión. Se cierra el juego. Vamos al OBS. Profe, algunas palabras para los fans que lo estaban viendo aquí hasta el día de hoy. El profe Noé. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues que se la pasen chido. Para la otra, que nos acompañen. Y arre, arre con la que va, replo. Ya saben, para la otra, ahí los queremos presentes, sí, jugando. Si no pueden jugar, pues pónganse a trabajar para que puedan comprar una computadora. Bye. Saludos a todos entonces, y pues los invitamos a que participen en American Trucks. Descansen, sueñen bonito con